YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Luis Flame de nuevo. Ahora, en un review de una grande e espeluznante figura de Clone Wars, hablo de la figura de Genosian. ¡Oh, wow! ¡Qué buenos capítulos! Y excelente figura. Come on you. Miren esto. Ustedes, si no han visto la segunda temporada de Clone Wars, salen, son tres capítulos. Increíble. Los Undead Genosians son una clase como de zombies genosianos. Wow. Para los que no han visto esos capítulos, hay una reina de los genosianos llamada Karina, con K, que ella tiene una clase como de gusanos que tienen como una clase de control mental. Muy buena historia. Es un gusano enorme y se mete por la nariz, entonces ya se conecta en tu cerebro y te conviertes en un zombie. Un zombie. Wow. Increíble. Si ustedes también son fans de los Geonosianos, esto no puede faltar en su colección. Miren ese detalle, miren esa cara. Esta cosa, su lengua, no es, creo que no es su lengua, creo que es ese gusano, controlador de mentes y comedor de cerebros. Muy excelente articulación en la cabeza. En los codos, en los brazos, se les puede quitar, porque es un zombie, recuérdenlo, se les puede quitar eso, se le pueden quitar las alas, miren el tamaño, miren las alas, miren ese detalle, así como si estuvieran rotas. ¡Wow! ¡Qué buena figura! ¡Increíble! Trae su arma genosiana, articulación en los brazos, en los codos, en las muñecas, en el torso, en las piernas, en las rodillas, en los tobillos. Cualquier articulación se puede quitar. Se puede quitar ala por ala o las cuatro. ¡Wow! ¡Wow! Soy gran fan de esta figura. Y aparte era así como perfecta, porque ya viene Halloween y Día de Muertos. Así que, excelente. Si ustedes también son fans, pero tenían esa duda de que, no sé, los genosianos, siempre los matan. Se los recomiendo mucho. Se los recomiendo bastante. Bastante es poco. ¡Wow! Miren esto. Al igual que las figuras de Clone Wars, también son muy buenas. Así que se los recomiendo, búsquenla, pueden encontrarla en los Walmarts. Ahorita no hay como que en las bodegas. ¿Saben? ¿No les ha pasado a ustedes que tengan un Walmart y una Aurrera juntos, pero en ninguno de los dos hay como que las mismas figuras? Es raro, he encontrado figuras de Vintage en el Aurrera y figuras Clone Wars en el Walmart. ¿No se supone que debería ser en los dos? Los dos en los dos. ¿Cómo les ha ido a ustedes en su cacería de juguetes? ¿Han encontrado esa figura que siempre han deseado desde que la vieron? Yo, más o menos, digamos como de un 100, tal vez un 60 o 70% hasta ahora. ¡Wow! ¡Increíble! Un Dead Genosian. Fantástica figura. Miren ese detalle. Wow. Aparte ya me urgía porque en mi colección no tengo genosianos. Sí, lo sé, muy chafa, muy chafa. Pero qué perfecta ocasión para conseguirme un genosiano si es un genosiano zombie. Les recomiendo muy bien, muchos de sus capítulos si no lo han visto, son muy buenos, al igual que en la temporada 2. Increíble. En fin, amigos, esto es todo de este review.
sobre el Geonosian Zombie. Si pueden, consíganlo. Se los recomiendo mucho. Es más, les recomiendo ampliamente que lo tengan. Y bueno, esto es todo. Gracias por mirar. Gracias. Comenten, hagan sus correcciones. Y sigan coleccionando. Y buena cacería de juguetes. Nos vemos la próxima.